gracias, Miguel. A continuación va a hablar el alcalde de Moratalla, don Jesús Amo, que como bien sabéis, nosotros gestionamos parte de su término municipal. Muchas gracias, José Miguel. Alcalde de Caravaca, consejero, concejales, portavoz del Partido Popular, concejales de Moratalla, concejales de Caravaca, agricultores, Paco Gil, Miguel Padilla, muy buenas noches. Lo primero, agradecer que hayáis invitado al alcalde de Moratalla esta noche a vuestra asamblea. Aquellos que conocen algo Moratalla saben que tenemos un territorio pues, bastante extenso, ¿no? El municipio, creo que después de Lorca, el más extenso de la región de Murcia. Tenemos casi 1.000 kilómetros cuadrados, de los cuales casi 700 pertenecen a masa forestal, pero los otros 300 kilómetros cuadrados son muchos de los que están incluidos en lo que aquí se está llamando la agricultura de secano, la agricultura de montaña. Hace apenas un par de años, creo que no llega a un par de años, tuve la suerte de estar con la anterior consejera de Agricultura, con Adela Martínez Cachá, con la que me une una especial amistad, a pesar de algunas distancias que tenemos, evidentemente, ¿no? Pero se puso en marcha un ambicioso plan de agricultura relacionada con las aromáticas y, bueno, pues yo supongo que habrá aquí algunos agricultores que ya hayan apostado por la aromática en el término de Moratalla y también en el término de Caravaca, y quiero reivindicar pues esa ayuda que hay que luchar en Bruselas y que hay que trabajar también en la consejería para que, como bien decía José Miguel antes, para que las aromáticas puedan tener futuro en nuestro territorio, para que las plantaciones de estas aromáticas puedan tener futuro. Pero aparte de reivindicar la ayuda, hay que reivindicar también el precio. Estamos viendo cómo en los últimos años el precio del aceite esencial ha bajado considerablemente. Yo creo que también es fruto de las políticas que tenemos que llevar a cabo para que Francia no nos siga pisando el terreno con el tema de los aceites esenciales. Y bueno, dicho esto, en cuanto a la agricultura de montaña, de la que tenemos bastante terreno en Moratalla, a mí me gustaría hablar también de la formación. Yo, y aquí ya tengo que hablar como experiencia, como alcalde, yo tengo que hablar bien en ese aspecto de COAS y agradecerle a Paco Gil y a José Miguel, que son con las personas que más directamente me relaciono con el tema de la exigencia de la formación de los agricultores. En los últimos dos años y medio se han llevado a cabo por parte de COAS en Moratalla y en sus pedanías bastantes acciones formativas encaminadas pues sobre todo con los fitosanitarios y últimamente también con el manejo de extractor. Os doy las gracias por esas acciones formativas. Ojalá que nunca más tuviésemos que ver ningún titular de ningún periódico en el que se hable de que un agricultor pueda sufrir un accidente con alguna máquina, con algún atomizador, con algún tractor, por falta de formación o porque no se haya invertido lo suficiente en formar a esos agricultores. Y bueno, quiero aprovechar también este micrófono y la presencia aquí de los directores generales, antes no he comentado, y del consejero, pues para hacer alguna reivindicación también, ¿no? Creo que estamos en una noche reivindicativa, por lo que estoy escuchando también esta noche. Nosotros tenemos más de 1.000 kilómetros de caminos que dan acceso a muchísimas fincas que pues, muchas de las personas que se encuentran aquí, de los que nos vean a través de la televisión local, pues están en un estado deplorable. Pues bueno, pues porque todos sabemos que en los últimos años pues la inversión en caminos rurales ha sido nula. Se puso en marcha un plan de caminos rurales ambicioso, pero un plan de caminos rurales que yo no quiero culpar a nadie, pero yo no sé dónde están parados. En Moratalla teníamos concedido entre la primera y la segunda fase 9 kilómetros de caminos rurales y a día de hoy tenemos uno de 200 metros hecho. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Moratalla ha tomado algunas decisiones y es que hemos puesto en marcha un plan propio. Es decir, nosotros hemos puesto en marcha un plan de adecuación de caminos rurales propio, con fondos propios del Ayuntamiento, con la colaboración también de aquellos propietarios que colindan a los caminos. Porque entendemos que las administraciones tenemos que velar porque pues muchos de vosotros y de nosotros podamos llegar a nuestras fincas y a nuestras casas de campo en las mejores condiciones. También me gustaría que por parte de quien corresponda pues que se agilice, es decir, no es normal que llevemos dos años con caminos rurales, como decía también José Miguel antes, concedidos por parte de la Administración con los proyectos hechos y que esto no termina nunca. La burocracia algunas veces yo creo que
No estoy diciendo de los caminos, pero podría ser trasladable, por ejemplo, también a los jóvenes agricultores. Se ha hablado aquí esta noche del asentamiento al territorio. Si algo tenemos en esta comarca y en este terreno, es que la gente joven, para poderse asentar al territorio, tiene que tener perspectivas de futuro. Antes lo hablaba con un compañero agricultor, de que algunas veces, aunque aquí no tenemos grandes problemas como tenemos en la parte de la costa con el agua, pero algunas veces les cuesta a los jóvenes llegar al mundo de la agricultura. Pero es que no se lo estamos poniendo fácil tampoco. Yo tengo algunos chavales de 35-40 años en Moratalla y en pedanía que les gustaría llegar al mundo de la agricultura y hacerse jóvenes agricultores. Pero es que también la burocracia se vuelve interminable para que una persona que quiere intentar vivir o montar su pequeña microempresa e intentar vivir de la agricultura, dando terrenos o con aquellos terrenos que les dejó el padre o el abuelo, pues todo esto se vuelve interminable. Entonces, bueno, pues vaya por delante mi reivindicación como responsable del Ayuntamiento de Moratalla. Y aunque no soy agricultor, no vivo de la agricultura, pero sí que soy vocacionalmente agricultor. Y bueno, en cuanto a las acciones llevadas a cabo por COA, yo tengo que, como decía antes, estar enormemente agradecido por todo lo que en estos años estamos haciendo en la zona de las pedanías altas de Moratalla, de Benizar, Otto, Mazuza, Casarequena, Cañada de la Cruz. Y bueno, y animaros a los agricultores. Veo poca gente joven aquí, probablemente es la primera vez que vengo a la asamblea. El año pasado también me invitéis, no sé el motivo por el que no vine, pero es verdad que la gente joven se tiene que ir sumando a esta agricultura para lo que tiene que ser sostenible y evidentemente que se pueda vivir de ella. Así que muchísimas gracias por todo y seguir animándonos a que seguís trabajando también como lo estáis haciendo, porque yo soy de los que tengo claro que de lo que comemos es de lo que vosotros criáis. Muchas gracias.